Hace poco me sorprendió y entristeció oír de un poseedor del sacerdocio aarónico que parecía enorgullecerse del hecho de que se había distanciado de Dios. Él dijo, si Dios se revela a mí, entonces creeré. Hasta entonces, encontraré la verdad confiando en mi propio entendimiento e intelecto para alumbrar el camino delante de mí. No conozco el corazón de ese joven, pero no pude evitar sentirme muy mal por él. Cuán fácilmente rechazó los dones que el Señor le brindaba. Ese joven había desconectado la lámpara y después pareció satisfecho ante su astuta observación de que no había luz. Lamentablemente, esa parece ser una actitud muy popular hoy en día. Si ponemos en Dios la responsabilidad de probarnos la veracidad de las cosas, pensamos que podemos justificarnos de tomar en serio los mandamientos de Dios y de tomar responsabilidad por nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hermanos, permítanme dejar en claro que no hay nada noble ni impresionante al ser cínicos. El escepticismo es fácil. Cualquiera puede tenerlo. La vida fiel es lo que requiere fortaleza moral, dedicación y valor. Los que se aferran a la fe son mucho más impresionantes que aquellos que ceden a la duda cuando surgen preguntas o dudas misteriosas. Sin embargo, no debería sorprendernos que la sociedad no valore la fe. El mundo tiene una larga historia de rechazar lo que no comprende. Y en particular, tiene dificultades para entender lo que no puede ver. Pero solo porque no podemos ver algo con nuestros ojos físicos no significa que no exista. De hecho, hay más cosas en el cielo y la tierra que las que imaginan nuestros libros de texto, diarios científicos y filosofías mundanas. El universo está lleno de maravillas profundas y asombrosas, cosas que solo se pueden comprender a través de los ojos espirituales.